Hoy al predicador de esta mañana, nuestro querido pastor Antonio Rodríguez. Gracias, hermana Alicia, por la presentación. Hemos tenido una escuela sabática muy especial en esta mañana, ¿verdad? Tantas cosas que aprender y poner en práctica en nuestra vida diaria. Quiero darle la gracia a Manlio por la exposición de la palabra del Señor también. Antes de empezar, yo quisiera compartir con ustedes, hermanos, un pan caliente que traigo acá. Calientito. Digo calientito porque lo acabo de sacar del internet y tiene que ver con el año 2000 y tiene que ver con el Vaticano, tiene que ver con algunas alianzas que se han hecho y también qué tiene que ver con nosotros. Este no va a ser el tema, pero más bien a manera de información para que ustedes se den cuenta que todo lo que nos dice el espíritu de profecía y también lo que nos dice el Apocalipsis se está cumpliendo al pie de la letra. El Señor nunca se equivoca. Y siempre las cosas están allí. Tengo varios documentos acá, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Algunos están en inglés, otros están en español, pero le voy a dar más o menos el resumen porque lo he marcado para que ustedes se den cuenta cómo está trabajando el Señor por un lado y Satanás por el otro. Por ejemplo, ¿de qué nos vienen hablando las lecciones de escuela sabática de este trimestre? La unidad de la iglesia, que debemos poner nuestras diferencias a un lado, que debemos ser un pueblo unido. Y hermanos, ustedes saben que cuando Dios saca una verdad o enseña una verdad, ¿qué hace Satanás también? Saca la otra parte, la contraparte. Por ejemplo, el Señor tiene un día de reposo verdadero. ¿Qué hace Satanás? Saca un día de reposo falso. ¿Me entiende? Así es como trabaja él. Ustedes nunca van a ver un billete de $15 falso. ¿Por qué? No existe el billete de $15 verdadero, ¿verdad, Brett? No existe. Entonces, así es como trabaja Satanás. Siempre Satanás saca el falso, pero copiando lo verdadero. Entonces, teniendo en cuenta la lección de la escuela sabática, fíjense ustedes, ¿en qué consiste el jubileo? Aquí está. Y miren cómo ellos lo titulan. Las intenciones del Papa para el año 2000. Y aquí está todo bien escrito y delineado. Y me ha llamado tremendamente la atención esto. Dice, debe haber un diálogo mutuo y mutuo respeto entre todos los cristianos. Esto es lo que dice el Papa. Para que los cristianos de toda nación o cultura vivan cada vez más en gran comunión y respeto mutuo. ¿Ustedes piensan que eso es coincidencia de que nosotros estemos hablando de unidad, de compañerismo en la iglesia y que al mismo tiempo las intenciones del Papa sean las mismas? No, eso no es coincidencia. Eso no es coincidencia. Mire lo que dice. Para el año santo, refiriéndose para el año 2000, tiempo favorable para el arrepentimiento y el perdón. ¿Estamos enseñando nosotros eso también? Lo estamos enseñando. Estamos haciendo énfasis de que cada uno de nosotros debe ponerse al día con su Dios. Y dice, tiempo favorable para el arrepentimiento y el perdón. Fomente entre nosotros una verdadera y perdurable conversión.
O sea que el llamado también de la iglesia y del Papa es de que todos hayan una conversión. Y eso está bien, ¿verdad? Muy bien, pero hay otra parte aquí que quiero destacar. Dice, para que las relaciones entre cristianos y de otras denominaciones se caractericen siempre por la recíproca comprensión y tolerancia. O sea, que ellos no aparezcan o nosotros no aparezcamos como los muchachos malos de la película, ¿no? Sino que haya un acercamiento. Yo no sé cuántos de ustedes habrán oído o visto en la televisión de que hubo un acuerdo entre la Iglesia Católica y los luteranos. Los luteranos por más de 500 años estuvieron de pelea teológicamente con la Iglesia Católica. Hace unos días atrás ellos firmaron el convenio de que estaban de acuerdo en las cosas que los unían. Entonces aquí está el reportaje, ¿verdad? Y se cree de que esto va a cambiar también la mentalidad de otras iglesias para unirse con la Iglesia Católica. Pero lo que más me interesa y me llama la atención es lo siguiente. Y es lo siguiente. Hablando de los luteranos, ellos dicen lo siguiente. No importa las heridas que hemos tenido en el pasado, las cosas ya están hechas. Lo que necesitamos es perdonar y olvidar. O sea, dejemos lo que ha pasado atrás, vamos a unirnos y sigamos adelante en nuestro plan. ¿Qué nos trae esto a la mente, hermanos? Que va a llegar el momento en que todas las iglesias se van a unir, porque tienen muchas cosas de acuerdo, ¿verdad? Y así es como esto también es un documento muy importante. Pero hay otra partecita también aquí que nos dice que los cristianos deberíamos llegar al jubileo con más unidad, y eso es lo que el Papa quiere, aquí está. ¿Entiendes? Y esas son buenas intenciones, ¿verdad? Y dice aquí, yo invito a todos a renovar su fe y a poner al Espíritu Santo a trabajar en usted. ¿Verdad? Eso también está allí. Entonces también está la otra parte en donde se hacen las recomendaciones que debemos estar animados por el Espíritu de Dios para comunicarnos la esperanza y la fe. Aquí está este documento que me llama mucho la atención también. Y dice otra parte, aquí dice que no debemos olvidar que la comunicación de los medios de radio, televisión y cualquier otro instrumento debe servir para unir a su iglesia. ¿Malos deseos? No, no son malos deseos, son buenos deseos también. Ahora, ¿piensan ustedes que la Iglesia Católica se preocupa por los jóvenes? También se preocupa por los jóvenes, hermana Gladys. Entonces, cuando el Señor nos da estas declaraciones, es porque debemos estar ojo abierto. Ojo abierto, porque van a suceder cosas. Así que esto se los traje porque es lo que está sucediendo en este momento, ¿verdad? Y a medida que vayan saliendo cosas, pues yo con mucho cariño se los voy a traer para que ustedes estén más o menos al tanto de las cosas que suceden a nuestro alrededor. Muy bien, vamos a inclinar nuestros rostros para una pequeña oración. Padre nuestro, gracias te damos porque podemos sacar este momento para abrir tu palabra. Permite que tú nos puedas hablar a través de ella y que tu Espíritu Santo se pueda mover en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 8. Lucas, Nuevo Testamento, después de Mateo. Para aquellos que no están familiarizados con sus Biblias, Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 8. Aquí nosotros encontramos que Jesús está con sus discípulos, ¿verdad? Y también encontramos aquí en este resumen de que la gente, como siempre, se agolpaban alrededor de Jesús. Jesús en esos momentos de su historia era bien seguido, perseguido por las personas, especialmente aquellos que tenían muchas necesidades. Vamos a leer aquí capítulo 5, versículos del 1 al 8 en adelante. Y aconteció que estando él junto al lago de Genezaret, la gente se agolpaban sobre él para oír la palabra de Dios. Entonces aquí encontramos
que Jesús estaba siendo rodeado. Dice aquí una expresión, se agolpaban sobre él para oír las palabras de Dios. Versículo 2, y vio dos barcos que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellos, lavaban sus redes. Versículo 3, y entrado en uno de esos barcos, el cual era de Simón, le rogó que lo desviase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde el barco a las gentes. Y como cesó de hablar, no olviden esta expresión, y como cesó de hablar, dijo a Simón, tira a alta mar y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo, maestro, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos tomado. Pero en tu palabra, o más en tu palabra, echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran multitud de pescado que su red se rompía. E hicieron señas a los otros compañeros que estaban en el otro barco que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambos barcos de tal manera que se anegaban o se hundían. Versículo 8. Lo cual viendo Simón Pedro se derribó de rodillas a Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Qué linda experiencia, ¿verdad? Vamos a ver cómo le sacamos un poco de jugo a esta lectura bíblica. Hay tantas cosas que aprender allí que si nosotros las ponemos en práctica en nuestra vida diaria, podemos aprender muchas cosas. Vemos allí que las personas estaban haciendo con Jesús que lo estaban agolpando, lo estaban acechando, ¿verdad? Y parece que era tanta las personas que habían a su alrededor que él dijo, es mejor que yo como que me monte en uno de estos barcos que están llegando acá y entonces me retire para yo poder ver a la gente y poderles hablar mejor. Este es el contexto de esto acá, ¿verdad? Y es cuando le dice aquí a Simón, Pedro, en versículo 3, y entrando en uno de estos barcos, el cual era de Simón, le rogó que lo desviase de tierra un poco y sentándose le enseñaba desde el barco a las personas. Así era como Jesús hablaba y cómo lo perseguían las personas, ¿verdad? Las personas lo agolpaban y Jesús siempre con ese tacto tan especial con las personas les enseñaba, les decía palabras de aliento, les decía también cómo tener valor a los problemas, cómo hacerle frente a las vicisitudes de la vida. Les dio ánimo para enfrentar también los diferentes problemas culturales que ellos tenían. Les enseñó cómo estar alegres y gozosos con lo poco que ellos tenían. Les habló del consuelo en las tristezas. Les habló de la luz celestial en las tinieblas. Y de esa forma el pueblo estaba boca abierta. Y dice, pero este hombre, ¿de dónde habrá aprendido tanto? Y querían estar con Jesús. Multitudes venían. Venían ancianos apoyados en sus bastones. Venían los campesinos. Venían los ricos. Venían los pescadores. Venían los niños. Venían los jóvenes. Todo el mundo venía donde Jesús. Ricos y pobres. Todos estaban allí al lado de Jesús. Y después que Jesús hubo terminado ese sermón, por eso le dije el versículo 4, la primera parte dice allí, y como cesó Jesús de hablar, terminó su sermón. Entonces allí sucede algo tremendamente interesante e importante. Porque dice aquí, y como cesó de hablar Jesús, entonces Jesús da una orden. ¿Cuál es la orden? Ahí está en el versículo 4. Tira a alta mar. O sea, vámonos ahora a alta mar. Mar adentro, es una expresión, ¿verdad? Vámonos a mar adentro. Y tira la red para pescar. Ahora, hermanos, ¿qué aplicación nosotros podemos darle a esta lectura bíblica? Era pleno mediodía. Y ustedes saben que de día no se pesca. Se pesca es de noche. Pero Jesús había dicho, vamos a pescar, Pedro.
vamos a alta mar y yo necesito que tú tires la red. El deseo de toda la gente, página 212, nos dice que Pedro había estado, según el contexto que dice aquí, versículo 5, dice, y respondiendo Simón le dijo, maestro, hemos trabajado toda la noche, nada hemos tomado. Y el versículo, por eso el comentario de Elena G. de White, de página 200, dice que Pedro estaba descorazonado. Pedro decía, caramba, yo como pescador no tengo futuro, no he podido coger nada. ¿Qué va a pasar de mí? ¿Cómo voy a pagar los biles? Y usted podría decir, bueno, tanto que yo he hecho en mi vida y resulta que ahora llega a los finales de mi día y yo no tengo para pagar mis biles. Y dice la escritura que él estaba viviendo una vida bien incierta, insegura, tenía dudas de todo el mundo y tenía dudas sobre él mismo. Y cuando ese mar de turbulencia estaba en su cabeza, él se puso a pensar, teniendo en cuenta la primera parte del versículo 5. Y yo quisiera imaginarme, hermano, ese diálogo entre Jesús y Pedro. ¿Qué fue lo que tú dijiste, Señor? Tú dijiste que tiráramos la red. Señor, tú no sabes lo que estás diciendo. Tú no sabes que se pesca es de día. Perdón, de noche. Ah, ¿están despiertos? Así me gusta, es que está mosca. Tú no sabes que se pesca es de noche. ¿Cómo tú me dices a mí que tire la red de día? Señor, tú como que no sabes en realidad de pesca. Yo he oído de ti de que tú eres un buen carpintero. Tal vez como tú como carpintero sí sabes. Es más, yo he oído de que tú has fabricado unas sillas muy bonitas, unas bancas muy bonitas, mesa y todas estas cosas. Como el carpintero tú tal vez sí sabes, pero de pesca, no, señor. Mira mi piel cómo está. Está oscura, quemada del sol. Yo sí sé lo que es pescar. Tú no sabes de pesca. Además, ¿qué van a decir esa gente que están allá en la orilla? Mire, Pedro está loco. ¿Cómo que se va a tirar la red en pleno día? Eso no puede ser. Pero hay algo aquí interesante, hermanos, en la última parte del versículo 5. Que esta es una parte que si cada uno de nosotros la pudiéramos poner en práctica, qué diferente sería nuestra vida espiritual. Después de toda esa discusión, dice, y respondiendo Simón le dijo, maestro, hemos trabajado toda la noche, no hemos tomado nada, mas en tu palabra voy a echar la red. Amén. Señor, si tú dices que yo eche la red, la voy a echar en tu nombre. Amén. Si tú lo dices, yo obedezco, tú mandas, yo obedezco, aunque vaya en contra de lo que yo crea, aunque vaya en contra de lo que yo sé que no debe ser, pero si tú lo dices, así va a ser. ¿Y qué dice acá, hermano, lo que sucedió? Versículo 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran multitud de pescado, que ellos mismos no podían con la red. Y dice aquí el versículo 7, que hicieron seña al otro barco, por favor, give me a hand, dame una manito aquí, que se me está hundiendo el barco, que no podemos con los peces. El Señor ha sido tan bueno con nosotros, que ha traído los peces aquí donde nosotros, hermanos. Y si los peces pueden venir donde está Jesús, ¿ustedes creen que los seres humanos también podrían venir a los pies de Jesús? Claro que sí. Lo único que tenemos que hacer es lanzar la red para que los peces puedan venir donde Jesús. Estamos al frente de un nuevo año, un nuevo milenio.
nuevos desafíos. Qué bueno es decirle al Señor: Señor, ayúdame a lanzar la red. Si tú lo dices, que tú vas a estar conmigo y que tú me quieres convertir a mí en un pescador de hombres, en tu palabra lo voy a hacer. Hermanos, el Señor tiene muchas promesas para nosotros. Y el Señor quiere que tú y yo lo hagamos. Señor, si tú dices que por tu palabra tú haces el resto, ayúdame a hacer esa primera parte. Por tu palabra. Oh, hermanos, que el Señor nos ayude a poner en práctica estas cosas. Pero hay una poesía que yo tengo aquí, tremenda, que la tengo por muchos años, casi desde que conozco a mi esposa. Y se titula: ¿A quién irás? Oiga bien, oiga bien. Porque esta poesía, que la voy a leer porque no me la sé, pero la guardo con mucho cariño porque tiene mucho significado, nos ubica a nosotros en relación al mundo y nos ubica a nosotros en relación a Jesús. Oiga bien. Cuando sepas que en tus ojos siempre hay lágrimas furtivas y que los labios sonríen, lo hacen como en carnaval. Cuando sepas que en el mundo todo es mentira y todo es engaño, cuando tales cosas sepas, entonces, ¿a quién irás? Cuando sepas que el amor es fugaz en este suelo y que todo está vendido por un mísero metal, cuando sepas que no hay nada que satisfaga tu vida, cuando tales cosas sepas, entonces, ¿a quién irás? Cuando sepas que el dinero abre todos los caminos y que cierra muchas veces el de la felicidad, cuando sepas si eres pobre que de ti nadie se ocupa, cuando tales cosas sepas, entonces, ¿a quién irás? Cuando sepas que tu llanto has de bebértelo a solas, y que a nadie tu amargura puedes ir a confesar. Cuando sepa que se ríen de tus penas y tristezas, cuando tales cosas sepas, entonces, ¿a quién irás? Cuando sepa que es la vida más veloz del cual creíste, y que tus pupilas sienten el ocaso vislumbrar. Cuando sepas que un latido ya tan solo hay en tu pecho, cuando tales cosas sepas, entonces, ¿a quién irás? Cuando sepas que tan solo está en Cristo la aventura y que es Él ese camino que debiste comenzar, cuando sepas que te queda Él por única esperanza, cuando en Cristo todo busques, entonces, feliz serás. Que el Señor nos bendiga, mis queridos hermanos. Y permita al Señor que podamos decirle: Señor, ayúdame a cumplir con tu cometido. Que este nuevo año que tenemos a las puertas, que podamos ir a ti con la seguridad y la confianza de que tú vas a estar con nosotros. Muchas gracias.